Alicia se va a encargar ahorita. Tenemos estas placas. Como ustedes pueden ver, unas ya han sido nanorecubiertas. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros ya utilicemos guantes. Entonces, lo que vamos a hacer es de que tú vas a colocar estas placas, Alicia, que queden de manera ordenada y que estén separadas una de la otra. ¿Sí ves cómo están separadas todas? Que queden todas separadas. O sea, la red entre las placas. Sí. Gustavo, ayúdanos a ver qué es lo que recuerdas de todo esto que estuvimos viendo. Este es el zinc que se va a utilizar para la recolección de gas. Estas son esferas de cobre que se van a volver a nanorecubrir. Estas son muy poderosas también. Estas son como para las plumas. No, no es para los... La pluma es la que te enseñé. O sea, se pueden... Estas son plumas que también hacemos. Hoy, y bueno, ya después estamos compartiendo algunas plumas en algunas instituciones para que hagan pruebas. También hay otros modelos. Esta es otra de las plumas que también vamos a nanorecubrir. Esta es la estructura que tienen. Tenemos que tener dos espirales de estos. Entonces, esta aquí alcanza. Otra más aquí. Las que alcance nada más, ya. Ahí está. Ok, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pongan mucha atención aquí, Yadira, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta parte va a ir en la parte de abajo de la cubeta. Entonces, por lógica, no va a llegar y no va a tocar el cobre la sosa cáustica. Entonces, paso número uno, yo coloco esto en la parte inferior. Perdón, nada más les voy a mostrar cómo la vamos a colocar posteriormente. Debe de estar separada para que el cobre... Abajo vamos a colocar la sosa cáustica en un momento más, pero nada más les quiero mostrar que de esta manera va a estar aislada el agua y la sosa cáustica. Pongan mucha atención. Yadi, aquí por favor. Pongan mucha atención. Estas bobinas no deben de tocar el agua. Si tocan el agua, se altera el comportamiento de la nanorecobertura. Entonces, pongan mucha atención, solamente se van a recubrir con el vapor de la sosa cáustica, un 90% en la parte de abajo. Esta es la sosa cáustica. Y este es el hidróxido de potasio, un 10% en la parte de aquí abajo. Entonces, dile a la mesa que por favor te preste una, un trapo. Un 10% de hidróxido de potasio. Un 10% de hidróxido de potasio. ¿Cuántos átomos tiene el potasio? Digo, ¿cuántos electrones tiene el potasio? Recuerden. Les comento todo esto porque debemos de ver mucho lo que es la masa atómica. 19. 19. 19. Es muy importante que ustedes empiecen a familiarizar con la masa atómica para poder comprender la elaboración de la nueva materia. Entonces, eso se llama eficiencia. Entonces, debe de estar muy limpio, lo más limpio que se pueda. Chivas. Entonces ya tenemos limpio nuestro recipiente, lo enfoco. Ahora vamos a colocar un 90% de sosa cáustica, colócalo. En este momento... utilicen cubrebocas. Si utiliza cubrebocas, por favor. Todos utilizan su cubrebocas. También el maestro. Ay, qué mensaje. Qué luego no se lo pone el maestro. Gracias, doctor. ¿Ponemos qué?
El cubreboca. Gracias. ¿Tienes cubreboca? Sí. Te lo pusiste de cabeza. Tenemos las tijeras. ¿No tenemos tijeras? Miguel, unas tijeras con la directora dice que te las pese, por favor, ¿no? Tengo una hoja de estudio. Ah, con una hoja. Ah, ahorita el doctor va a sacar una hoja. Salvó la... Salvó la capana. Déjala, vamos a borrar. ¿Qué vamos a hacer cuando yo monte el cobre? ¿Vas a ahorrar esto? Vamos a ahorrar de una manera más. ¿Para qué vas a aprender lo mismo si ya lo sabes? Ahorita ya tienes una manera de cómo lo vas a hacer de manera masiva, pero también vas a utilizar casi lo mismo. Vas a poner también esas placas, ¿no? Ya. Ahí bien. Ábrele las ventanas, por favor. Ya, ya. Entonces, he hecho el 90%. El 90%. ¿Significa esto? Que se levante. O sea, sí, que se levante. Hasta abajo, hasta abajo. El 90% del asiento de esto. Bueno, tú echa, yo ahorita te digo. Siempre que utilicen la sosa cáustica con cubrebocas, no, es muchísimo, es muchísimo, es, vean, esto es extremadamente muchísimo, muchísimo, no, espérate, lo vacío aquí. ¿Con alguna cuchara o algo, cucharón o palita? ¿Qué tenemos que hacer? No, por favor, déjame hacerlo. ¿Por qué? Va a sacar, por eso yo decía con el aprendizaje. Ajá. Es aprendizaje. Porque hay personas que lo utilizan así, como ella ahorita lo colocó. Entonces, es que no, fíjense. No me quedaba claro si era del recipiente o solo de la base. Y ahorita ya estoy entendiendo, sí, eso, que es de la eso. Pura base. Todo esto es aprendizaje. Okay. Este es el 90% de la. ¿Veanlo? Del asiento del recipiente. Del asiento, exactamente. Okay. Y luego si de... El 10% de hidróxido de potasio. Ven echando poco a poco y el trinco. Aquí es el 90, ¿verdad? Sí. Y el 10% de... Ahí está bien. Ok. ¿Y ahora? ¿Ahora? Colocamos este para sí, que... ¿Nos acercamos a la luz? ¿A la mesa? Se ve muy oscuro aquí. Okay. Entonces, ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es revolver. Deja revolverla acá. Recuerden que esto genera gases. Entonces, todo el tiempo, a la hora de revolver, pues háganlo en un área que esté abierta. Todo el tiempo recuerden utilizar guantes, etcétera, etcétera. Ahora vamos a colocar este para que sea una parte en donde no permita que el cobre toque la sosa cáustica ni el hidróxido de potasio. Colocas después este. Ahora, fíjense lo que voy a hacer con esta bobina. Pongan mucha atención. La voy a separar un poquito, no mucho, nada más así un poquito, para que entre bien y se nanorecubra bien, porque si no el nanorecubrimiento no va a llegar. Debe de haber una pequeña separación. Agarren una y hagan lo mismo que esto. Fíjense bien cómo está. O sea, ni muy separada, ni muy junta. Háganlo. ¿Cómo así? Fíjate. Fíjense lo que acaba de hacer esta niña. Y todo esto es aprendizaje. Esto es extremadamente separado. Debe de ser nada más para que entre el líquido. Ya está el agua aquí. Perfecto, ahorita permíteme. Aproximadamente. Así, así. Menos. Porque si lo hace así va a ocupar muchísimo espacio. Lo que nada más queremos es de que el nanorecubrimiento esté en todas partes. Ahí sí, sigue estando muy abierta. Sigue estando un poquito muy abierta, pero así mira, aquí está la medida más o menos. Ayúdenos con otra. Porque esto es para aprender, ¿eh? Ustedes si no quieren participar o no quieren tener la oportunidad de aprender qué es lo que vamos a ir haciendo, bueno, sí. Ya es decisión de ustedes. Hay que
ponerse guantes, ¿verdad? No, este no tiene nada. No tiene nada, pero... El problema son las placas. Las placas, sí. Así. Así. No, más abiertas. ¿Así está bien? Así, perfecto. Todo esto es aprendizaje, ¿eh? Recuerden. No se apuren por los errores. Para eso estamos aquí. Y son muy importantes. Todos los errores son inclusive más importantes que los aciertos, porque se va teniendo la experiencia. El asunto de que estén más abiertos solamente es por el espacio. Sí, para que entre todo líquido. Para que entre líquido. Lo largo. Para que el cobre no toque el agua. No, me refiero a que si yo lo estiro más, obviamente se hace más largo. Claro. Y eso afecta. Sí, está bien así. Afecta en el espacio, pero no en la reacción. No, la reacción no. Ok. Luis, agárrate uno y hazlo, ándale. Aprende. Estos... Yo qué más hubiera querido que hubiera tenido un maestro, así que, ¿sabes qué? Así. ¿Qué pasó? ¿Esto lo separo, profesor? Sí, por favor. ¿Todos también estos más pequeños? Sí, este un poco. Parece que este ya está. ¿Estos los hizo usted todos? Todos los hice ayer para que ustedes tuvieran este conocimiento. Y la oportunidad de que ustedes lo compartan a todas las personas. Esa es la finalidad. Por favor, la verdad... ¿Está bien así? Un poquito más separado. Espérame. Ya, gracias. Todavía no sé. Pero como tienen muchos días, empiezan a ponerse de esta... Dice color. El barniz que tú ahorita estás comentando, pásame el otro que trae barniz, por favor, para que vea la diferencia. Que traía Gustavo, que estaba lijando. ¿Te lo cuente? Tráela para acá. Dale. Sí se ve la diferencia. ¿Así está viendo esto? Sí. Aquí me pasé de menos. El Miguel. Ok. Sí. Perfecta. Sí. Vean la diferencia. Barniz. ¿Se ve o no? Sí. ¿Esos también los separo? Mucho, es muy importante. Yo voy a hacer ahorita unas pruebas para enseñarles cómo quitar esto de una manera rápida. Práctica. Porque yo ahorita estoy recibiendo información y no sé ni de dónde, pero está muy bonito. Ok. Entonces, ya una vez que tenemos todas nuestras bobinas separadas para que entre bien el nanorecubrimiento. Estos no, ¿verdad? No, esos van a entrar así. Vamos a colocar 12 de estos. Fíjense, este símbolo del infinito nada más está así como de adorno. Vamos a colocar 12 de estos alrededor, pero hoy como vamos a hacer unas pruebas, ¿dónde está el que tiene el barniz? ¿Esto qué es? Vamos a hacer unas pruebas y este lo vamos a colocar hasta la parte de abajo. No importa. Escuche. Que toque. Esto va a estar interactuando con el agua, no importa, aunque después ya lo tenga yo que nano recubrir. Lo que yo voy a buscar en este experimento o en esta adquisición de conocimiento es si la sosa cáustica quita el barniz y ya después lo nano recubro, y eso para mí va a ser un paso muy grande. Entonces lo vamos a ir quitando. Yo casi estoy seguro que esto lo va a quitar, y nada más le pasamos un poco de fuego y se quita. Entonces, pero lo vamos a colocar allá abajo. Todo esto es experiencia. Entonces ya colocamos allá abajo para que esto no interfiera con esto. No interfiera, y lo que nosotros vamos a buscar con este experimento es quitar ese barniz. Y ustedes van a ver los resultados. Entonces, ya después colocamos este. Adelante. Que se vea que está como acá. Colocamos ese. Colocamos dos espirales aquí alrededor. ¿Las espirales de qué son? Cobre. Estas
pueden ser de cobre común, pero este ya es cobre nanorecubierto, porque yo tengo ya muchísimo cobre nanorecubierto, pero ustedes, si no tienen ningún cobre nanorecubierto, esto, bueno, en la primera ocasión todo esto es cobre nanorecubierto. Pónganlo. ¿Todas? Sí, todas alrededor. Que sean 12 y que estén distribuidas. Aquí está ya el agua. Siete. 10. A ver, chécate tu ojo de ese número. ¿Sí es suficiente ahí o un poquito más, Fer? ¿Qué más? ¿O más? Yo creo que más, ¿no? Ahorita, no importa, ahorita que vuelva a ver. Ahí déjala, Fer. Ahí déjala, ahorita. Esto es de suma importancia, ya que tengamos 12. Todo. Ahorita me estoy tardando más, yo esto ya lo había hecho ya desde rapidísimo. Pero lo que estamos ahorita viendo es que todas las dudas que tengan, adelante. Porque todas sus dudas, hay muchísima gente que está atrás y quiere preguntar y no puede. Por ejemplo, ahorita lo que ella nos compartió de que qué tanto, si así, le digo no. No pasa absolutamente nada, simplemente el espacio. Yo como voy a nanorecubrir grandes, grandes cantidades, pues entre menos espacio ocupe, pues mejor. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona lo estiró mucho? Bueno, simple, no pasa nada. Simplemente si tienes tu paciencia y tienes todo el tiempo del mundo como tu servidor. ¿Son 12 contando la espiral o sin la espiral es independiente? Sí, así. Aquí si ven hay un símbolo del infinito. Este ya después ya les voy a enseñar, porque este símbolo, fíjense muy bien, tiene mucho que ver con el comportamiento. ¿Qué quieres tocar? Esto no se debe de tocar. Esto no lo deben de tocar ustedes con sus manos desnudas. Todo el tiempo con lentes, cubrebocas, etcétera. Y más ahorita, el paso más delicado es cuando nosotros vertimos el agua. Yo, si quieren los alumnos, lo pueden hacer ellos. Yo, la decisión está en ustedes, pero yo lo puedo hacer para que ustedes no corran ningún riesgo. Porque también es muy delicado todos los gases esos que salen que no te, que lleguen a la cara. Pero yo también les diría a los alumnos que si se animan que lo hagan. Porque una vez de que das ese paso, estás a otro nivel también. Porque tú ya estás teniendo un conocimiento y estás teniendo una práctica. Yo lo puedo hacer varias veces y no pasa absolutamente nada, pero la primera vez yo temblaba y no lo quería hacer porque había miedo. Y hay muchísimas cosas que uno desconoce, pero también es por eso de que se nos exige que extrememos precaución. ¿Dudas, preguntas? Perfecta. Presente, querido profesor. ¿Qué sigue? Dudas, preguntas. Sí, ya quiero ver. Cuando no estábamos haciendo las cosas, ¿y cómo le vamos a hacer para el nanorecubrimiento? Ya lo estamos haciendo, ¿y ahora qué sigue? Tranquila. Para todo, ¿para qué se ingresan las 12 espirales? ¿Cuánta demanda, nadie? ¿Cuáles 12 espirales? 12. Estas 12, para que interactúen en el momento del nanorecubrimiento, las propiedades que tienen estas espirales van a alterar o van a intensificar el nanorecubrimiento. Estas normalmente deben de ser de este, pero les vuelvo a repetir, ya tengo ya muchísimo cobre nanorecubierto, entonces para no hacer las espirales, bueno, ya las tengo así. Pero ustedes, si es la primera vez, utilizan este tipo de alambre y hacen esas espirales. Y van a tener estas mismas espirales, pero de este color. Y las colocan ahí. Es para que se intensifique. También se nos recomienda de que coloquemos una espiral. ¿Recuerdas? A ver, acuérdate de la primera clase, porque todo esto ya es actualización. Cometimos muchos errores al inicio. ¿Qué fue el primer error que cometimos cuando hicimos el primer nanorecubrimiento? Acuérdate. Miguel, estabas tú también. Sí, parece fue que creo que fue más bueno, no fueron las cantidades exactas, creo, de potasio y de ¿cómo se llama? De los sacados, algo así. Lo más importante es de que se echó muchísima agua. Ay, también. Y cubrió el cobre el agua. Entonces, todos los errores es de suma importancia irlo registrando. Todos los errores que ustedes tengan como buscadores del conocimiento,
todos esos errores o esos aprendizajes, por favor, compártanlos, no los editen, compártanlos, porque es sabiduría. Y de esa manera, bueno, simplemente compartimos la sabiduría. Y los errores es algo extremadamente, un tesoro muy grande que nosotros tenemos. Eso también nos lo enseña biodescodificación, nos lo enseña un curso de milagros. ¿Cómo atesorar y cómo ver el pasado? Un curso de milagros nos dice en el capítulo número 28, el deshacimiento del miedo, que es un capítulo maravilloso, se lo recomiendo que lo vean. Habla mucho acerca de que el milagro en sí no hace nada y lo único que hace es deshacer. Y lo que deshace hace mucho tiempo que dejó de existir. ¿Qué nos dice? O sea, ¿qué para? O sea, cuando ya tengamos un poquito, se nos abra nuestra mente y veamos esas frases que van a llegar a nuestro corazón y que podemos transformar nuestro pasado. Porque también parte de ese párrafo nos dice que el sufrimiento, todo lo que tú hayas pasado, ya no existe, pero lo vuelves a crear a través de tu mente, pero que es decisión tuya. ¿Cómo vas a utilizar esa experiencia? ¿Para sufrirte, para lacerarte? Son palabras más que estoy colocando, no dice así tal cual el texto, pero el mensaje es el mismo. ¿Lo vas a utilizar para sufrir o para sanarte? Entonces, todo lo que ha pasado en nuestra vida es una experiencia. Entonces, ¿qué otro error o qué otra situación que debamos de actualizar en este video? Que recuerden las personas que estuvieron presentes el año pasado. ¿No? Bueno, entonces, ahorita ya estamos teniendo muchas, muchas actualizaciones. Entonces, otra parte que se nos enseña es de que debe de haber una espiral en donde debe de haber un pedazo de cobre como este, y lo vamos a colocar. No le va a colocar, pero es para detener al no, para que haga contacto esto. Como la vez pasada lo hicimos en algo, unas pinzas por ahí, por favor, gracias. Bisturí. Límpiame la frente. Traigo guante, te dicen. Aunque sea con papel, pero. Entonces, hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. ¿Recuerdan la espiral que hicimos la vez pasada? Hoy vamos a utilizar esta espiral. Pero va a ser circular. Entonces vamos a ver qué tanto tenemos aquí. Y de aquí a aquí lo vamos a hacer la conexión con este, para que se forme un circuito. Y esto también va a ayudar. Lo puedo hacer de esta manera, pero también puedo agarrar y yo colocar dos espirales así. Vamos a colocar las mismas. Así. Que estén en contacto. Que estén en contacto. Para que sean recursadas. Sí, para que estén en contacto y ahí están en contacto y esto también va a estar interactuando en el recubrimiento. Yo, por ejemplo, nanorecubro 40 de estas en otros recipientes, pero por ejemplo aquí hay personas que utilizan esa cantidad para recubrir dos placas. Entonces, con esto nos vamos a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo también. Entonces, el siguiente paso, bueno, pues vamos a ir ya colocando las bobinas. Voy a colocar esa bobina nada más ahí, voy a colocar este que está aquí, también ustedes van viendo cómo todo eso se va a nanorecubrir. También voy a colocar este otro cobre. ¿Las placas? ¿Estas no? Sí, todas las placas. Coloca las placas. Así, por aquí. ¿No llevan un orden? No. De hecho, por ejemplo, si tú quieres, sí llevan un orden, doctor. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Imagínate de que, porque esta clase es para nanorecubrir dos plaquitas. Entonces, orden número uno, abajo de esos espirales, arriba las plaquitas, y ya, se acabaría la clase ahí. Pero nosotros estamos ahorita extendiendo, pero es importante lo que está diciendo ahorita el doctor. En la parte de abajo de las espirales, y estas que queden en la parte, imagínense de que nada más vamos a recubrir esto. Bueno, pues esto es en la parte superior. Sí, llevan un orden, gracias por la pregunta, doctor. Entonces, ya colocamos esto aquí y ya posteriormente les voy a enseñar. De hecho, quería enseñarles cómo hacer las bobinas, pero bueno, posteriormente, en la próxima clase de que ya están nanorecubiertas, las armamos, no importa, porque todo esto es aprendizaje. Lo correcto es de que ya se tengan las bobinas hechas,
pero yo quiero que ustedes empiecen a estar practicando. Entonces, es por eso de que preparé todo este material para enseñarles cómo van a ir, cómo vamos a elaborar esas bobinas. Y que esas bobinas vienen a cambiar el mundo. Adelante, estas esferas digo que son muy poderosas. Colócala, por favor. Es cobre. Ya, es cobre. Sí, pero ya lo utilicé y ya me dio mucho gas y ya lo tengo que volver a nanorecubrir. Se pueden no piensen que son albóndigas negras, no. Ni que eso para. Fibra para la ¿También necesita? Yo, por ejemplo. ¿Y los infinitos? Fíjense. Yo, por ejemplo, inclusive estas pequeñas partes así de cobre, no las desaprovecho, todo esto lo aprovecho porque en algún momento. Sí, coloca ahí las plumas. Esto también lo. Colócalo ahí. ¿Los infinitos también? Sí, ese también, colócalo. No, esas no, esas ahí deja. ¿Estas las puedo doblar? Sí, doblarlo. Adelante, adelante. Hazlo. Y todo lo que consiste en electricidad. No, esas así se quedan, nada más es para explicar, porque voy a dar otras cátedras en otros lugares y listo, placas de esas, ya nada más tengo como 20 de esas. Okay. Entonces, ¿estas placas se miden de calibre? Sí. No recuerdo, maestro, alguien que me pueda asesorar, ¿qué calibre es? ¿40 o 20? No es la canción de José José, 40 o 20. Ya se quedan de 20, ¿no? Y aquí ya me pusieron las placas de las que estaban allá, las nanorecubiertas, pero bueno, no importa. Ah, no, están ahí. A ver, espérate. Sí, déjame. Al doctor nomás le vamos a entregar dos. Todas las demás las vamos a nanorecubrir. A ver. Importante, estas no deben de estar juntas porque si no se nanorecubren bien. Pusimos otras abajo junto. A ver, quítalas entonces. Debe de haber una separación. No, se metieron todas en paquete. No, esas. Estas sí están separadas. Todas están separadas. Saca para que les expliques, Alicia. Enfócalo para que vean la separación que hay. Sí. ¿Qué fue lo que hiciste, Alicia? Bueno, ya lo vimos, pero esta es importante de que debe de haber una separación para que entre todo. Esta malla es, no, como no tengo sensibilidad por el guante. Es plástico. Es plástico, okay. Es malla de mosquitero. Ah, ok. ¿Sale? Hay una en cada uno. Okay. Y hasta el último. Ok, póngase. Sí. Entonces aquí esta la colocamos ahí para que no esté junta. Esta también la colocamos aquí. Aquí. Okay. Ahí. Ok, ahora sí viene el paso más importante. Que yo voy a traer el agua, por favor. ¿Más agua no? Un poquito más, a ver. Pero en otra olla, esas dos va a estar. Les recomiendo que sea uno de este tamaño, no más grande. ¿Por qué? Porque, pásame una esfera de 100, por favor. Tú con tus guantes tráeme el cable nanorecubierto que está ahí. Sí. 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 Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo? Ya ustedes, ahorita nada más les voy a poner un ejemplo de cómo utilizamos este cobre. O sea, simplemente se van a colocar como ganchos, por ejemplo. Tenemos este cobre ya debe de ser nanorecubierto. Entonces aquí lo tenemos que ya está nanorecubierto. Véanlo. ¿Qué propiedades tiene un cobre nanorecubierto? ¿Quién quiere contestar eso? ¿Qué propiedades tiene un cobre nanorecubierto? Lo acabamos de explicar en el pizarrón. Ah, aquí ya pueden fluir los electrones, ¿no? Las exactamente, cubren, pasan, fluyen los electrones con mayor libertad y esto está produciendo energía.
Entonces vamos a colocarlo. Voy a hacerlo con calma. Porque luego en ocasiones se. Están prendiendo la nave. Está bien. Entonces vamos a colocar aquí. Corto esto. Para que quede bien así, porque luego en ocasiones no entra bien. Entonces ya aquí simplemente entra fácil. Se conecta este. Ahorita ustedes están teniendo con esta clase unas 40 horas de todo lo que están dando en el cobre. Se dan cuenta, hice un pequeño orificio. Entonces, nosotros, digo, perdón, en el zinc, podemos utilizar, esto va a ir aquí colgado. Para eso sirven estos de aquí, nada más para que se sostenga esta placa. ¿Los hoyos los hice con un taladro? Con taladro, sí. Y se me rompió la broca más pequeñita, por eso salieron así como... A ver. Es importante, pon, aquí debe de haber una pequeña separación, porque aquí abajo es donde se va a juntar el gans. Ok. ¿Sí? Después podemos colocar algo de plástico para que el zinc no esté tocando la superficie de abajo. Colocamos eso de ahí. Doc, le encargo mucho para que produzca el gans. Entonces, este lo doblo. Y ya está conectado. Y este zinc va a durar mucho más que las placas, porque yo de una esfera estaba sacando, ¿cuántas? Tres o cuatro placas, ¿no? Tres placas. Entonces yo les voy a entregar una esfera y ese sí les va a durar para muchísimo tiempo. Entonces la ventaja que ahorita va a tener el doctor es de que se va a llevar tres placas y en el momento de que se vaya acabando el potencial de la placa, saca el gans y puede cambiar la placa. Hay que recolectar todo el gans. Cada 24 horas se debe de recoger. Cada 24. Después de 24 horas ya deja de producir, no se va acumulando. Les comparto todo esto porque yo en algún momento dejé hasta 78 horas para ver si se juntaba más. No. Después de 48 horas lo que se juntó y se cambia. Hay personas que dejan el agua, yo les recomiendo que quiten el agua, porque luego en ocasiones eso también frena el procedimiento del gans. Y coloquen el 20%, en cada litro de agua 20% de sal. También diluyan el agua con anticipación. Por ejemplo, déjenla, no sé, coloquen el 20% de sal y déjenla 2 o 3 horas y agítenla para que quede bien diluida. Entonces, para que todas las propiedades de la sal queden en el agua. Entonces, una vez de que el agua tiene sal, cambia su comportamiento en muchísimas cosas y eso es lo que nos va a estar produciendo el gans. ¿Preguntas, doctor? ¿Cómo va a colectar el gans? Se le va a poner la sal de mar y el agua mineral, ¿no? La colección del gans, con guantes todo el tiempo, doctor, vacía todo lo que... El agua transparente, y en la parte de abajo va a haber una sustancia blanca. Sedimento. El sedimento.
eso lo va recolectando. Ese es el gans. Hay veces que algunas personas nos dicen que recogemos nada más el gans con una jeringa y seguimos utilizando esa agua, pero para que usted se incremente más y que usted obtenga una cantidad de gas considerable y no se frene por la distribución, por el agua de sal, coloque nuevamente agua de sal, pero también es agua de sal. Si usted la diluye en una cubeta de agua y la riega, va a ver la gran diferencia de las propiedades que tiene el gans, porque todas las plantas se van a, si ve algunas plantas marchitas, empiezan a revivir. Y bueno, usted, para mí es importante que esta agua simplemente no se deseche al agua, sino no se deseche a la coladera, sino que se utilice, se diluye en unas cubetas grandes, se diluya y se riegue el jardín, y va a ver usted los cambios que va a empezar a ver. Esta placa tiene que ser nanorecubierta ya. Correcto. Okay. Después de, usted tome registro, doctor, ¿cuántas veces le dio gans? Una, dos, tres, ¿cómo sé cuando veces? Ya no me está dando gans. Pues ya cuando no va a haber nada en la parte de abajo. Ya no va a haber sedimento. Ya no va a haber sedimentos. Bien. Entonces, bien. Cada 48 horas hay que dejarlo para el 24. Cada 24. Okay. Y entonces, esto va a estar en las cantidades. Las cantidades referente al agua que se debe son 20 centímetros de 20% de sal. Adelante. ¿Sal de mar? No, dale tú. Entonces es 20% de sal y en cada litro de agua. Entonces, en el momento de que ya se tiene toda esa información, la cantidad, por ejemplo, busca usted la manera de que esta quede más o menos al nivel de la placa, y que a este nivel, no, que no toque estos cables de aquí, a este nivel el agua. Okay. ¿Vale? Es muy importante todo eso. Estas son muestras nada más que yo le estoy colocando, doctor. Usted compra un pedazo de cable de cobre y se los coloca, porque estos ya están nanorecubiertos. Y simplemente para que usted también vaya haciendo algunas pruebas. Y esta, que quede así. Quede más arriba. A la altura de la quede altura. Okay. O sea, lo que creo no, que ya viene el agua. No debe tocar, okay. ¿Ya viene el agua? ¿Ya está? Ay. Es lo más importante, ¿eh? Vamos a recoger todo esto. Al momento de que coloquemos el agua, hay que limpiar toda esta parte de aquí para que nada más quede la cubeta. Ahorita vemos lo de las dudas. Entonces, colocamos esto aquí. Le diré a este más para atrás. No importa que no salga. Yo la coloco yo, Gustavo, y tú cierras de manera inmediata. Sí, y que, o sea, a la hora de que ya la coloca, tú la sellas, ¿sale? Chéquenle, chicos. Sí. Hay que sellarla para la presión, para que no salga el vacío. Ahorita te contesto, permíteme. Vean cómo se forma vacío. Hay personas que no... que nada más lo dejan sobrepuesto y se salen todos los vapores. Ese es como en algún momento, ese que quede encerrado. ¿Ya está encerrado todo? Ok. Quede bien cerrado. Algunas personas comentan que es peligroso que se haga de esta manera. Yo por eso utilizo plásticos gruesos. Y estos plásticos gruesos pues soportan el hecho de que de todo lo que se está generando adentro, pero es importante de que quede bien sellado. Ok. Algunas otras personas simplemente colocan la tapa sobrepuesta y todos los gases se salen. Yo he tenido unos mejores resultados así. Entonces, muy importante a la hora de vaciar el agua, suelta gases y no debe de estar hay personas que luego lo hacen y están así de frente y sin protección y sin nada, y esto, si se van los ojos, es delicado.
Entonces, es de suma importancia que se tomen todas las precauciones. Y esto ya lo dejamos así y lo destapamos a, hasta dentro de 8 días. Ya después de 8 días, vamos a tener las placas que como las tenemos ahí. Y es el primer proceso para obtener el gas de CO2. Ahora sí, todas las dudas que tengan, adelante. ¿Cuánto se invierte de agua, profesor? Aquí, si tú te diste cuenta... Aquí se ve. Por eso, si tú te diste cuenta, lo importante es de que el agua no esté tocando al cobre. Exacto. Tú dependiendo, si tú por ejemplo, hay personas que van a utilizar un recipiente como este. Y a lo mejor nada más la malla zincada va a llegar hasta aquí. Entonces, en el momento de que tú simplemente checas que tu nivel de agua sea abajo de donde esté el cobre hacia arriba. Yo en la primera ocasión, pues creo que ya casi hasta llenamos el, sí, el recipiente, pero es experiencia. Entonces, ahí ya lo dejamos y lo dejamos. Sean pacientes, hay personas que les dicen, sabes que ya en 3 horas lo vuelves a hacer, etcétera, etcétera. Sean pacientes. Una de las mejores recomendaciones que nos dice Veranta Bacoli Keshe, que tengas tú la paciencia para que todo esto vaya, pues simplemente vaya cambiando el comportamiento molecular y que se le dé el tiempo, porque el tiempo es un factor muy importante. Entonces esto ya lo quitamos. Esto es, coloquen algún aviso de que es sosa cáustica, etcétera, peligro, para que las personas no se vayan a quemar, porque si por ejemplo estos gases salen, quema la piel y grita la piel. Adelante, Yadira. ¿No bota eso? No. ¿Nunca va? Pero estamos ahorita aquí pendiente. De hecho, no se selló en el momento, y en el momento de que, como no se selló, por eso está pasando esto, pero en el momento de que se cierra de manera inmediata y queda bien sellado todo esto, se hace un vacío. Gracias por preguntarle, Adira, porque existe el riesgo de que se bote ahorita. Y yo puedo simplemente abrirlo y de que salga el vapor y no pasa absolutamente nada. Pero es importante, gracias por preguntar, porque vean que se está generando ahí. Y parece que respira, sí. ¿Sí? Bien. Acá, como si tuviera vida. Mande. Sí, habla acerca de que tiene que sellar bastante, ¿no? Sí, o sea, sellar en el... Como... Sí, o sea, que quede bien cerrado, o sea, sellado, para que los gases no salgan y, y tengas mayor consistencia en el recubrimiento. ¿Qué pasa si lo hacemos en un AliExpress? La tapa cierra a presión, pero... Si tú quieres aventarte esa experiencia, yo te diría que no. Yo te diría que no, pero es decisión. ¿Por qué no? ¿Qué riesgo hay? Yo siento que va a haber o sea, la presión, y aparte es extremadamente peligroso. Y aparte la olla express siempre tiene un hoyo y tiene dos válvulas de alivio, las ollas express. Y el no tipo sé, de material, ¿no? De la olla. Y aparte el material. Cada persona, va a ir llevando a cabo diferentes tipos de situaciones, pero son situaciones extremadamente delicadas y cada persona va a ser, como lo comentan en los videos, cada persona, si algunas personas hacen esto sin la precaución adecuada, es bajo su propio riesgo. Gracias por preguntar, Alicia. Sí, es extremadamente importante, porque va a haber personas que van a hacer eso, y si le pongo esto, y si la cocino, y etcétera, etcétera. Si los ácidos sí corroen el metal, no corroen el plástico, los polímeros. No tiene la capacidad los ácidos. Pero sí se corroen. Pero gracias por preguntar, porque mucha gente va a decir, yo lo voy a hacer en Oye Express. Es importante, todo esto atesórenlo. Porque es importante todo lo que se está compartiendo ahorita en este momento. Es enseñanza. Adelante. Ya abajo. Nada más quería que se viera eso. Lo que decía. Bueno, que vamos a colocar acá. Ya después ya lo. Miren, no respira. Porque voy a estar por ahí. Sí, claro todo. De todas maneras va a estar el video disponible, porque es muchísimo. Ahorita están teniendo muchísima información. Pero para eso es el video, para que ustedes lo estén repasando. Hay muchísima información. Hay personas que simplemente para la pluma de dolor llevan un sinfín de videos. Ustedes van a ver cómo vamos a acelerar todo eso.
Ahorita ustedes ya están teniendo acceso a cómo se va a elaborar la pluma del color, cómo se van a elaborar las espirales para producir energía, cómo se van a producir las espirales para generar las células, para autorregenerar las células, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a estar utilizando las espirales a nivel medicina? Porque unas espirales, unos reactores estáticos van a trabajar para el área médica y otras para el área energética y tienen un proceso diferente. Por eso ahorita vamos a ir viendo el video. Ahora sí colocamos la computadora. Sí, perdón, profesor. Las dos mallas que puso solamente es para la altura, ¿verdad? Para que abarque el contorno del recipiente, sí. Y para que esté en alto. Y para que no se caigan las... Sí, para que una para que marque la altura y otra para que marque... ¿No interviene nada con los GAN en la malla? No. ¿Interviene, va? No, esa malla es... se nos recomienda que ese sea el material. Ayúdenme a colocar aquí la computadora, por favor. No sé. Y ayúdenme a colocar... Esta persona era de Colombia, estoy hablando ya hace años atrás. Y comentó esa situación en donde debemos también de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con los GANs. Todo lo que les he explicado, y ahorita ya les enseñé, por ejemplo, el gas de CO2, es esto. O sea, lo pasas para que lo vean las características. Que nos haga el favor el doctor de irme conectando. Buena pregunta. Para yo obtener esa calidad de GANs, fueron casi como unos 8 litros de agua que tuve yo que estar reciclando. 8 litros. Y una placa alcanzó para ello. Vamos a ir viendo. ¿Nos hace favor de ir llevando el registro, doctor? Por ejemplo, colocó usted una placa y va llevando el registro, porque usted nos va a enseñar qué tanto se va recolectando de cada placa, cuánto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso es enseñanza. Y apunte. Eres de este planeta. Los gobiernos del mundo ya saben de esta tecnología. Este video es una corta introducción a la Fundación Keshe y su tecnología, la cual queremos compartir contigo y con todos los seres de este planeta. Los gobiernos del mundo ya saben de esta tecnología. Jennifer, ¿alguna duda que tenga, Jennifer? Sé paciente, es tu primer clase. Hoy es una super clase que muchísimas personas a nivel científico, tú vas a saber ahorita mucho más que muchas otras personas en el terreno científico. Simplemente sé paciente. Poco a poco yo te voy a dar algunos videos para que te empieces a familiarizar con todo lo que es la biodescodificación. De hecho, puedes empezar con... Anota, por favor, los videos que vas a ver. Se llama Los fundamentos metafísicos de la biodescodificación. Y absolutamente todas las dudas que tengas, que te surjan de esos videos, aquí las vamos a aclarar. Para que te vayas familiarizando un poquito de todo cómo vamos a utilizar esta energía con todo lo que es la epicrisis. Tenemos que comprender el cuadro que nos comenta Rieger Hammer, en donde se encuentra la fase fría y la fase caliente. En la fase caliente vamos a estar utilizando toda esta tecnología. Se nos va a dar una situación en cuanto a biodescodificación, en donde vamos a tener una herramienta que Rieger Hammer en algún momento sí lo utiliza, diferentes tipos de medicamentos, pero muy, muy como calmantes de dolor, para disminuir fiebre y todo eso, en todo lo que es la fase caliente. Pero nosotros ahorita en este momento vamos a contar con la nueva tecnología del plasma, principalmente con el GANS de CO2, en donde la vamos a utilizar directamente en todo lo que es la epicrisis. Bueno, cómo va a ir cambiando, inclusive muchísimas cosas. Sí, con el simple hecho de que ustedes empiecen a tener el GANS, van a ir viendo todo lo que va a ir cambiando en su entorno. ¿Vale? Entonces, se colecta el sedimento. El sedimento, doctor. Sí. Va a aparecer ahí en 24 horas una sustancia blanca en la parte de abajo. Eso es lo que se va a recolectar. ¿Eso es el libro de
se tira el agua que esté de arriba, la puede vaciar en un recipiente y puede sortear su jardín. Y se recolecta. ¿Y otro litro de agua de eso? Sí, con sal, exactamente, al 20%. Sal de más. Ah, sí. Para la siguiente clase, para, vamos a preparar algo. ¿Quieres más un poco aparte? No, para la siguiente clase. Pásame un libro. Que no había un curso específico de silicación. Sí los daba, pero así muy específico. A ver, Miguel. Sí los daba. Acá. En el recipiente se pone nada más una placa. Que sí. Como... una placa de cobre nanorecubierta, que te voy a enseñar ahorita, y una esfera de zinc. Y una esfera de zinc. Sí. En la próxima clase vamos a ir viendo, porque también todo lo que es el sistema óseo en biodescodificación. Estas tablas que aparecen en el libro son tablas del Dr. Ryder Hammer. Pero también nosotros vamos a ir interactuando con el gas de CO2 para fortalecer el sistema óseo, pero también vamos a ir viendo cómo vamos a ir biodescodificando todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Hay algo que nos está diciendo el inconsciente. Entonces cada hueso nos va a dar una información. Entonces van a estudiar eso en casa. En la página, y recuerden que todo esto del sistema óseo va a estar correlacionado con la desvalorización. Desde la página 121, en la última sección, empiezan a estudiar todo lo que es el aparato osteoarticular. Y lo vamos a ir viendo aquí. Por favor, estudien, no quiero que digan de que, ¿sabes qué? No tuve tiempo. Estudien, ¿por qué? 121 de la última sección. Una semana. Aparato osteoarticular. Y ya también les voy a decir cómo vamos a utilizar el gas de CO2 para fortalecer todo lo que es el sistema óseo. Porque les voy a enseñar yo cómo ustedes hagan unos parches que cualquier tipo de dolor se va a quitar, cualquier tipo de dolor. Okay. Simplemente nada más investiguen cuánto cuesta todas esas terapias, de las terapias del dolor. Hay lugares en donde se invierte muchísimo dinero y la gente lo que estaría dispuesta para no tener dolor. ¿Sabe de alguna institución que manejen, que sean especialistas en el doctor, en el dolor? El dolor, bueno, depende del dolor de columna, dolor de rodilla, dolor de... Mi mamá fue a unas terapias donde le infiltraron su rodilla, $2,000 la sesión con infiltración, con descuento por ser de la tercera edad, y sería como en 1,300. Cada sesión, le dijeron que eran 10 sesiones. Válgame. Ustedes les voy a enseñar cómo hacer unas mantas con el gas de CO2 para que cualquier tipo de dolor se quite. Y ustedes simplemente van a... Dios les va a colocar a las personas con las que ustedes van a estar trabajando. Entonces, por favor vean lo que estamos obteniendo. Esa manta quita el dolor y aparte fortalece el hueso. Sí, pero ya primero ahorita nos vamos a enfocar en quitar el dolor y después poco a poco les voy a enseñar cómo lo vamos a utilizar en biodescodificación para que se intensifiquen los huesos, pero vamos a utilizar el cascarón y el huevo, pero ya eso ya después. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿puedes? ¿Mande? No pueden ser dos clases a la semana para avanzar. Sí, ¿verdad? Estaría sí. Bueno. Pues nos vemos. Perdón, que preguntaba al compañero que si no tiene un curso específico en este. Mm. Al principio del curso comentó que nos iba a dar algo, ¿verdad? Pero sí, vamos a ir también dando. Por ejemplo, ¿quién ha comprado el libro de Civilización Maya Galáctica, además de ti, Alejandro? Digo, Fernando. ¿Tú? Mi pregunta es, ¿se lo compré, pero no te lo regalé? ¿Lo regalaste?
Pues dependiendo, dependiendo de qué tanto estudiemos también. Ahorita es, ahorita con lo, nada más, lástima que no sabes inglés. Pensando en todo el mundo. Lástima de que no sabes inglés, pero yo te diría, ve algunos videos en inglés de diferentes partes del mundo y te hablan de la pluma del dolor y te hablan segmentos largos, etcétera, etcétera. Te hablan para los reactores que tú vas a tener acceso y ver cómo los vamos a enlazar, porque para hacer las espirales es bien sencillo. Una vez ya teniéndose las bases, ya se pueden hacer muchísimas cosas, pero simplemente esta clase abarca como 50 horas de diferentes videos que no están en español. Entonces, pero velo. Lo es si nos va a dar tiempo verlo de civilización maya, curso de milagros, biodescodificación, todo eso en el poco tiempo que tú nos vas a dar a nosotros de clase. Vamos a ver la manera de extenderlo a un año para las personas que siempre que tenían compromisos el viernes, que me lo respetaron. Entonces, vamos a continuar para el año. Entonces, por eso comentaba que si tuviera. No, si vemos, de todas maneras lo vamos a ir viendo. Tú, por ejemplo, con el simple hecho, si tú ya tienes el libro, ¿cuál fue el primer paso que te dije, Luis, de dar para acceder a la sabiduría galáctica? Paciencia. Aparte de paciencia, hacer lo que hizo ella el día de hoy: leer el. Querer poner el gas, pero en olla express. Es buena la técnica, imagínate una olla express de plástico. Llegamos a la luna. No son descabelladas las ideas, ¿eh? ¿Cómo una olla express de plástico? Imagínate. ¿Sí? Imagínate. ¿Para qué es la olla express? ¿La pones para cocinar? Paso número uno. No para poner. Para poder acceder a la sabiduría galáctica, se ve qué arquetipo se presenta hoy. Y se lee, ese es el primer paso. Ya después poco a poco lo vamos viendo lo demás para poder entender el perceptor lo mental, porque el perceptor lo mental es todo lo que está relacionado con el plasma. El arquetipo, bueno, podemos saber eso con el las perceptor hojitas. Lo mental. Con las hojitas que nos diste. ¿Traes tu libro? No. Pásame. Está aquí rápida. Con las hojitas que nos dice, ahí viene qué arquetipo es de cada día. Repíteme la pregunta. Con las hojitas que nos diste y con diferentes fechas, ahí viene qué arquetipo se presenta en sí. El día. Y por ejemplo, ándale, esas. Esa página, ¿se acuerdan que se las di? Uh-huh. Ahí dice, esto no lo viste, ¿no? Fechas y encuéntame la fecha de hoy. Profe. Encuéntrame la fecha de hoy. Ahorita te llevas tu esa. Por favor. Sí tienes tu esa, ¿verdad? Número 18. 15 de abril, número 16 o 18. Ya estoy aquí, 15 de abril, ya está. 15 de abril del 16. Ok. Sello 18, tono 1. Ok. Entonces lo que te está diciendo ahí de que debes de leer. Ah, ¿es el calendario maya? Ajá. Ya lo tengo. Debes de leer. El sello, ¿qué significa el sello 18? ¿Qué es el sello 18? ¿Dónde está? No, pues que ya lo tienes. Ah, no, es que nosotros manejamos los 20 nahuales. Está aquí el sello 18, ¿no? El sello 18 es el nahual 18. Es el snap. Snap. Entonces, fíjate. No, deben de ser los mismos nahuales mayas. A ver, fíjate, 18, snap, busca snap. Quiere decir espejo, snap en maya. ¿Es que es maya quiché o maya? Quiché, búscalo, snap. Ahí en el libro, ¿cómo son? ¿Dónde se...? A ver, ¿cuáles son los nahuales que tienes? Imox, X. Por eso, busca sí, snap. Ajú, no, ese no lo manejamos. Snap. Acabal, catico. Juanil, Toj, Keneke, sí, Paz. Pues aquí ya en mi agenda tengo. Fíjense muy bien. X, Zikin, Ahmad. Ok. X es viento. Va a haber algunas variaciones dependiendo de los autores que ustedes vayan investigando. Por ejemplo, Sergio Calderón, él maneja unos nombres. José Argüelles maneja otros nombres. Es que no sé, pero es similar. ¿Dónde viene? Porque es maya quiché y maya yucateco. Entonces, X es viento.
viernes 7, sábado 8. ¿Skin? Sekin. Sekin. Akbal es Akbal. Akmag es igual que Akbal. Va a cambiar un poquito. Pero entre más conozcamos, ya por ejemplo, yo ya lo identifico. X es el número 2. ¿Qué significa X? Viento, que tiene que ver con la comunicación del espíritu. Sí, sí.